Chavales, esto es un vídeo que quería subir hace tiempo. Neymar le hizo una sorpresa a mi primo. Os pido un pedazo de like, vamos a ir a más de 20.000 likes, porque era un vídeo que tenía mucha ilusión y después de un año he podido subir. Bueno, chavales, ¿cómo estáis? Aquí Tito Church. Hoy estamos en un vídeo... Bueno, esperad un momentito. ¿Sí? ¿Quién es? ¿What? Un mundial de buen Rojinski, Kirolbet. A ver... ¿What? ¿Una canción? Vale, vale, espera un momento. Vale, a ver, hay un pendrive y una letra de una canción. Kirolbet, Jordi Dan, buen Rojinski. Vamos a ver esta canción, hit del verano, chavales. A ver, chavales, hit del verano. Esto es un hit del verano. ¡Esto es gol! Está aquí la letra, ¿eh? Me han venido aquí la letra. ¡Buen rollo! Otra vez el mundial ha llegado. Otra vez tenemos que animar. ¡Buen Rojinski en el campo y en la grada! ¡Mola, mola! ¡Mola, eh! O sea, es como un rollo ruso el baile. ¡Hostia! Vale, es el baile, chavales. El baile es la clave. Tenéis que quedaros con el baile, ¿vale? O sea, es... No sabes bien tocar. Madre mía, vale, chavales. Hostia, tío, es chulísima. Está súper bien, ¿eh? O sea, yo me creía que la canción iba a ser... No, 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 no. Está chulísima. ¡Lol! Bueno, a ver, chavales, esto tiene una explicación, el buen Rojinski, ¿vale? Porque Kirolbet me ha contactado para hacer un pedazo de sorteo barra reto que tenéis que hacer vosotros. Básicamente, la canción que habéis visto tenéis que interpretarla con un baile y subirla a vuestras redes sociales con el hashtag buen Rojinski y mencionando a Kirolbet, ¿vale? Lo tenéis todo aquí. Y chavales, espérate a los premios porque tenemos PlayStation 4, concretamente 6 PlayStation 4, 3 iPhone 8 de 64 GB y 10 cheques regalos de Amazon de 50 euros cada uno, o sea, 19 ganadores, así que yo soy tú, me grabo con el móvil, con lo que sea y me pongo a bailar en la canción, que está chula porque es un rollo así ruso barra español que mola, así que chavales... Solo digo eso, sorteo, hashtag, buen Rojinski y mencionando a Kirolbet. Y ahora, chavales, esperarse porque viene una cosa con Neymar. Bueno, ya sabemos que el Mundial está aquí, pero hay algo que nunca habéis sabido. Y es que el día que grabé con Neymar, ese vídeo que subí hace más de un año, le hice una sorpresa a mi primo Mario. Le pedí a Neymar que hiciera algo para mi primo Mario y le di la sorpresa a mi primo Mario porque mi primo Mario no sabía nada. No me dejaron subirlo porque concretamente coincidió con que Neymar se fue al PSG y no hubo mucho lío y me dijeron que no subiera esa parte. Pero después de un año y pico, tengo vía libre para subir este vídeo y os voy a enseñar la sorpresa que le hizo Neymar a mi primo Mario. La cosa, os voy a poner un clip que fue Yo Estoy Ilusionado antes de mi encuentro con Neymar. Y vamos a darle una sorpresa a Mario, ¿vale? O sea, Mario es del Barcelona y yo lo que voy a hacer es ir a Barcelona, comprarle una camiseta del Barcelona de Neymar y voy a hacer personalmente que se la firme, grabado un vídeo, grabado todo, y que nos mande un saludo, ¿vale? Si tenemos suerte, puede que hagamos un reto con Neymar, ¿vale? Como veis, estaba bastante ilusionado, joder, iba a grabar con Neymar, pero lo que no sabía en ese momento es si íbamos a hacer un reto, si íbamos a hacer otra cosa. Al final fue un reto, de hecho vamos a recordar la mejor parte de ese reto porque fue épica. Va. Está mareando. Muy bien. Vamos, Chuche, vamos. Está movido. ¿Parado? Vaya chute, ¿eh? Segundo. No. Sí, ahí. Ahí voy. Controla. Ahí
Oye. Chuta. No sabía, he escuchado algo, ¿eh? Sí, chavales, fui troleado por Neymar, pero ya sabéis que el objetivo de este vídeo es enseñaros la sorpresa a mi primo Mario. La cosa, Nike me dio una camiseta del Barcelona, se la pedí, me la dieron porque quería hacerle la sorpresa a mi primo Mario, ¿vale? Así que este fue el unboxing de la camiseta que se me escapó. Un beso. Os juro que se me escapó, soy del Madrid, ¿vale? A ver, chavales, estoy aquí en el campo, no puedo gritar mucho porque están grabando ahí en el campo con Neymar y tal. Pero los de Nike me han dado la camiseta del Barça, ¿vale? Que es la que le voy a regalar a mi primo. Vamos a pedirle a Neymar que me la firme amablemente. Y bueno, es la camiseta del Barça, que me la han metido aquí en más papeles que no sé, ¿no? Y aquí está la camiseta del Barça que va a ir para Mario. Es un poco grande, la verdad, para Mario, pero bueno, yo creo que se la va a quedar de recuerdo porque esto es algo único. Así que ahora iremos con Neymar y... ¡Uy! ¡Lo beso! ¿Qué me pasa a mí con los besos, tío? Espérate, no. Ya teníamos la camiseta y teníamos a Neymar a pocos metros de allí. Hicimos el reto y al final del reto se lo pedí. Pedí que firmara esa camiseta para mi primo Mario, o sea... Para mi primo Mario y... O sea, qué lástima no haberos enseñado ese día este clip, pero aquí lo tenéis, chavales, aquí lo tenéis. Neymar me firmó la camiseta a mi primo. Y ahora, chavales, como algo especial del vídeo, como ya os he dicho, tengo la camiseta del Barça, ¿vale? Y es un regalo para mi primo, que es que participa en mis vídeos, en mi canal y tal, para mi primo Mario. Así que si le puedes echar aquí una firmita para él y tal, lo agradecería un montón. Pero primero tenemos que hacer una prueba. Mario, la prueba está ahí. La prueba está superada. Superada la prueba, la firma está ahí, para Mario. Ahí está. Qué bueno. ¡Ole! Aquí tenemos la firma. Ahí está, guapísimo, muchas gracias, en serio. Es un crack, ¿eh? Yo le he parado. Tenía la camiseta firmada, la tenía ya en mis manos. Iba hacia mi ciudad y fui a recoger a mi primo Mario al colegio, a donde estudia, ¿vale? Entonces fui a recogerlo y le dije: oye, Mario, ¿cuánto me quieres? Porque ahora me vas a querer como un fucking padre, tío. Bueno, a lo mejor no tanto, pero me quiso más. Creo que me quiso más. Entonces lo llevé a un parque normal y me llevé el portátil que contenía el vídeo donde Neymar, concretamente, yo le pedí que firmara para mi primo Mario la camiseta. Del 1 al 10, ¿cuánto me quieres? 8 y medio. ¿8 y medio? Vale. Pues esa nota se va a convertir en un día ahora mismo. Pues tengo una sorpresa para ti. Una sorpresa que tú no te imaginas ahora mismo. Una cosa que tú no te imaginas, o sea, imposible que te lo imagines, Mario. ¿Vale? Vamos a ir a un parque, ¿vale? Tengo ahí atrás el portátil y te voy a enseñar un vídeo. Vale. Te voy a enseñar un vídeo, lo vas a ver y vamos a ver qué te parece, ¿vale? Perfecto. Estamos en un parque, no sé por qué, por cambiar un poquito, y tengo aquí el portátil y te voy a enseñar un vídeo que yo creo que vas a flipar un poquito. Estás viendo esto ya, ¿no? Vosotros también lo estaréis viendo. Así que te voy a poner esto. Mario, dale al espacio cuando tú quieras. Una, dos y... Como algo especial del vídeo, como ya os he dicho, tengo la camiseta del Barça, ¿vale? Y es un regalo para mi primo, que es que participa en mis vídeos, en mi canal y tal, para mi primo Mario. Así que si le puedes echar aquí una firmita para él y tal, lo agradecería mucho. Para Mario. Ahí está. Qué bueno. ¿Qué te parece? Días. Y aquí está tu camiseta, Mario. Aquí está. ¿Qué pasa? Mira, me va a llorar y todo. Se ha quedado flipado, ¿eh? Se ha quedado flipado. Y aquí está esta firma aquí, mira, enfoca la firma. Ahí, para Mario, con cariño, de Neymar. Ahí está. ¿Cómo te ha quedado, Mario? Es que luego Mario está diciendo: es que siempre le hace la sorpresa a los Kita, a los Oscar, no sé qué. Oye, aquí tiene una sorpresa, vamos,
super top. Y así, chavales, es como Neymar le hizo una sorpresa a mi primo. Bueno, yo más bien le hice una sorpresa con Neymar, una sorpresa a mi primo, y nunca lo habéis visto, nunca se vio a la luz estos vídeos. Así que aquí os lo traigo. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que es algo que me hace mucha ilusión tener en el canal, la verdad, porque lo tenía y no podía subir y no lo podíais ver y me daba mucha rabia. Pero aquí lo tenéis. Espero que os haya gustado bastante. Que lo reventéis a like. Vamos a intentar llegar más de 20.000 likes para más. Y hasta la próxima.